Floricanto presenta. Hoy celebramos a Santa María Purísima de la Cruz. María Isabel Salvat Romero fue su nombre. Nació en Madrid, España. En 1944 ingresó en la Compañía de la Cruz, en la cual tomó el hábito un año después. Hizo sus votos perpetuos en 1952, adoptando el nombre de Sor María Purísima de la Cruz. En su vida monástica siguió fielmente la regla. Se desempeñó como abadesa de varias casas de su instituto y maestra de novicias. Dedicó especial interés a las niñas huérfanas de los internados, así como a las ancianas enfermas y abandonadas que vivían en las cuevas, a quienes aseaba, lavaba su ropa y alimentaba de manera espiritual y material. Sus características personales y espirituales, aunadas a su amplia cultura, fueron decisivas para ser designada Madre General de la Compañía de la Cruz en 1977. A pesar de su alta investidura, continuó cuidando de los necesitados y siguió fiel a su vida austera y humilde. A su comunidad solía decir: "En la casa de Dios no hay oficios bajos, todos son altos". Dejando un ejemplo de vida y servicio, falleció en la casa generalicia y fue canonizada el 18 de octubre del 2015 por su santidad el Papa Francisco.